Esta es La Oveja Eléctrica, revista de ciencia y pensamiento de Canal 22. El doctor Rafael Navarro González, colaborador de la NASA, nos habla del próximo viaje a Marte y la posibilidad de detectar vida en el planeta rojo. ¿Los marcianos llegaron ya? Veremos cómo los hemos imaginado en las novelas y en el cine. En la columna Pensamientos en Rotación, el doctor Jaime Vesprosbani nos habla de los hallazgos que fueron merecedores del Premio Nobel de Física 2007. Y en la columna Veo Veo, Miriam Moscona nos conecta con la belleza de la ciencia. Por su parte, el doctor Chunga nos trae su apunte de humor y la morsa, sus datos duros para combatir a los hackers. Estamos en La Oveja Eléctrica. En nombre del equipo que hace posible este espacio, les da la bienvenida a José Gordon. ¿Qué tal, Kelly? Pues tal parece que el día de hoy nuestra Oveja Eléctrica se nos va con los marcianos. Pues vamos a ver si llega primero que nada. Y justamente hablaremos de lo que la ciencia sabe sobre Marte, el planeta rojo. Pero antes veremos las noticias científicas y tecnológicas que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. Según un estudio publicado en el boletín Proceedings of the Royal Society, hace 150 millones de años vivió la bestia más veloz que ha existido sobre dos patas. Se trata de un pequeño dinosaurio de 3 kilos que podía recorrer 100 metros en 6.4 segundos, lo que lo convierte en un animal más rápido que el avestruz o que cualquier velocista olímpico. Las simulaciones creadas por computadora se basaron en un modelo de biomecánica desarrollado por la Universidad de Manchester en Inglaterra. Si de niño deseaba trepar por las paredes como el hombre araña, su sueño podría cumplirse en 10 años. Tomando como modelo la anatomía de un gecko, un equipo de investigadores de la Universidad de Akron, en Ohio, está desarrollando una cinta adherible que imita los miles de vellos capilares que dicho lagarto tiene en las almohadillas de sus patas, con nanotubos de carbono del grosor de un cabello. Bajo este mismo principio, Nicola Pugno, del Politécnico de Turín, elabora un traje de hombre araña capaz de desafiar la ley de la gravedad. El día de hoy conversaremos con el doctor Rafael Navarro González, científico mexicano colaborador de la NASA, sobre lo que sabe la ciencia en torno al planeta Marte. ¿Existen los marcianos? ¿Hay posibilidad de vida en Marte? Esto siempre ha despertado la curiosidad humana. Veremos, por lo pronto, cómo nos hemos imaginado a los marcianitos a ritmo de cha-cha-cha. ¿Los marcianos? Definitivamente sí. En el imaginario colectivo se les ha tratado de representar en las formas más extrañas posibles, en las novelas, en las películas, en canciones y dibujos animados. El planeta rojo, sin lugar a dudas, ha sido el centro de las especulaciones más bizarras. La fiebre marciana se manifestó con fuerza en el siglo XIX, cuando en un laboratorio en Colorado Springs, el inventor Nikola Tesla observó señales de radio repetitivas que dijo podrían estar viniendo de Marte, por lo que sentía que estaba presenciando la primera comunicación entre planetas. El 30 de octubre de 1938, H.G. Wells transmitió por radio La Guerra de los Mundos, un programa que parecía noticiero, en el que avisaba que, pues sí, efectivamente, los marcianos llegaron ya. Este programa creó un caos citadino, ya que parecía tan real que los ciudadanos efectivamente creían que habían sido invadidos por alienígenas. Las crónicas marcianas de Ray Bradbury también han ayudado a incentivar el imaginario colectivo con experiencias de seres humanos en el planeta rojo interactuando con otro tipo de seres inteligentes. Los hombrecitos verdes de ojos saltones han pasado a ser una amenaza en varias películas y textos hasta ser alienígenas tan entrañables como E.T. o como los personajes de Mars Attacks, que se parecen tanto a nuestros políticos. Mi
mirar el cielo y encontrar el planeta rojo, debe impulsarnos a preguntar no solamente si hay vida inteligente allá afuera, sino qué hacer con la inteligencia que hay acá. Me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. ¿Qué hacer con la inteligencia que hay acá? Pues yo por lo pronto me quedo con la imagen de los marcianos en la película de Tim Burton, que supuestamente llegan al Congreso gringo diciendo venimos en son de paz y al mismo tiempo destruyen con sus desintegradores a los terrícolas. ¿Será que los políticos tienen sangre de marcianos? Hoy hablaremos de los estudios que ha hecho la NASA para tratar de encontrar vida en Marte. Pero primero, tendremos una clase de geografía marciana en la conversación que sostuvo Pepe con el doctor Rafael Navarro González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Estamos en La Oveja Eléctrica con el doctor Rafael Navarro González en su laboratorio de la UNAM para hablar del planeta Marte que tengo en mis manos. Y muchas gracias por esta conversación. Con mucho gusto. Y bueno, háblanos un poco de esto que es el planeta Marte y qué es lo que intentas conocer. Bueno, aquí tenemos a Marte. Los colores son las profundidades. Por ejemplo, azul es lo más profundo que tiene Marte. Blanco es lo más alto. En esta región, en esta parte azul, es donde creemos tuvo un océano Marte hace unos 3.500 millones de años. Y bueno, se han explorado diferentes regiones. Por ejemplo, aquí tenemos el sitio de descenso del Vikingo 1, del Pathfinder. De este otro lado, el Vikingo 2. Y lo que podemos observar es de que efectivamente el Vikingo 1 y Vikingo 2 han explorado regiones muy interesantes de Marte donde se cree tuvo un océano. El Opportunity también está en una región donde sería una orilla del océano. Y para el futuro queremos seguir explorando Marte. Lo más atractivo es esta región del hemisferio norte, que es donde se cree tuvo agua líquida. El hemisferio sur es el más antiguo. Podemos observar una gran cantidad de cráteres. Es la región más antigua de Marte. Probablemente tiene una edad de 4.000 millones de años. La región del norte ha sido procesada por el vulcanismo. Aquí vemos los volcanes. Es el volcán más grande del sistema solar, el Monte Olympus. Y bueno, definitivamente esa es la región atractiva donde podría haber vida. ¿Habrá vida en Marte? Por lo pronto, veamos cómo se realiza la investigación sobre Marte desde la Tierra. Estamos en el laboratorio del doctor Rafael Navarro González y lo que queremos ver ahora es de qué se trata este instrumental que encontramos aquí. Bueno, ese es un equipo que yo diseñé cuando establecí este laboratorio y es para simular atmósferas planetarias. Este es un equipo que nos permite mezclar hasta ocho diferentes gases. Este es un sistema de monitoreo de temperatura, de presión y vacío. Y en estos cilindros es donde guardamos las atmósferas que queremos simular. Hemos hecho en este laboratorio estudios de la atmósfera de Marte en el pasado, en la actualidad, de Titán, una luna de Júpiter, no, de Saturno que diga. Hemos simulado en este reactor que tenemos de este lado, a Europa, una de las lunas de Júpiter donde creemos tiene agua líquida. Y bueno, este es el equipo para poder simular ambientes planetarios. Vale la pena saber que el viaje a Marte, y esto no es ciencia ficción, toma 6 meses de ida y 6 meses de vuelta. De ahí la importancia de estudiarlo también en los laboratorios que simulan su atmósfera. Cuando la Oveja Eléctrica regrese de Marte, nos hablará de una polémica que se ha dado en torno a los equipos de medición que ha utilizado la NASA para ver si hay vida en el planeta rojo. Sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que es.
hemos oído música de cha-cha-cha en relación a los marcianos, pero ahora estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el sonido de la música de los Enanitos Verdes. El grupo de rock argentino nos da pie para hablar de una polémica sobre los instrumentos que utilizó la NASA para detectar vida en Marte. Bueno, yo empecé a participar en un proyecto de la NASA en tratar de buscar ambientes análogos a Marte en la Tierra. Para eso sabíamos que Marte es un desierto, no hay agua líquida en la superficie. Y bueno, los desiertos en la Tierra podrían ser los más parecidos a Marte, pero no sabíamos cuál podría ser el mejor ejemplo para poder estudiar. En América tenemos varios desiertos. En Norteamérica tenemos el desierto de Sonora, de Chihuahua, el de Mojave y la planicie de Utah. Sin embargo, estos desiertos son tienen mucha lluvia, mucha vegetación. La zona más árida de Norteamérica es el desierto de Mojave. Hay una gran cantidad de plantas y de organismos en esa zona. Y bueno, sabíamos que en el sur, en Sudamérica, en Chile, es la región de Yungay, es el mejor análogo que tenemos en la Tierra de Marte, y desde entonces este lugar se ha vuelto muy atractivo para probar nuevos métodos, nuevos instrumentos antes de poder ir a Marte y buscar vida. De hecho, creemos que si hubiera una misión de extraterrestres que quisiera venir a la Tierra a buscar evidencia de vida y seleccionara a Sudamérica y en particular el desierto de Atacama y utilizara las mismas tecnologías que utilizó la NASA a mediados de los 70, las conclusiones que tendrían es que no hay vida en la Tierra. Pero ese es el único punto en la Tierra que sabemos tiene esas características. En el caso de Marte se han hecho pruebas en dos diferentes lugares, arrojándose los mismos datos. Ahí queda marcado el problema. Si las naves de las misiones Vikingo hubieran llegado a estos desiertos terrestres, sus equipos de detección no hubieran encontrado vida, cuando sabemos que sí hay vida en estos lugares. El doctor Navarro González nos habla de la necesidad de volver al planeta rojo y del tipo de organismos que podrían existir en la atmósfera marciana. Nosotros tenemos que ir a Marte y ver si hay evidencia de vida en el pasado o todavía hay algunos organismos que se han adaptado a vivir a estas condiciones. Ahora, dadas las condiciones extremas que tiene Marte, creemos que la única forma de vida que se pudo adaptar al planeta es vida bacteriana. Para la época en que Marte tuvo su cambio climático, en la Tierra el único tipo de vida que teníamos era vida microscópica. Y en la Tierra, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de organismos, muchos de ellos son multicelulares, pero todos estamos siendo soportados por la energía solar. En el caso de Marte, recibe 40% menos luz solar que la Tierra, pero los organismos, como viven en el subsuelo, probablemente no pueden utilizar directamente la luz solar. Tienen que alimentarse de energía química. Por ejemplo, en la Tierra conocemos bacterias que convierten el dióxido de carbono en presencia de hidrógeno en metano y obtienen energía. Este tipo de organismos es factible que podrían existir en Marte. Inclusive tenemos evidencia indirecta de metano en la atmósfera marciana. Esto podría ser una evidencia de esta actividad biológica, pero también podría haber fuentes químicas, abióticas que lo pudieran estar generando. Y bueno, necesitamos regresar a Marte, buscar ese metano y por el fraccionamiento isotópico podríamos saber si es de origen biológico o abiótico. No vamos a encontrar enanitos verdes o organismos multicelulares. Lo más probable es que encontremos organismos microscópicos del tipo de bacteria que tenemos en la Tierra en forma abundante. En el año 2009 saldrá una nueva misión espacial de la NASA a Marte. Entre sus experimentos se incluirá un método desarrollado por Rafael Navarro González para buscar vida en el planeta rojo. Así se intentará resolver los problemas que tuvieron las naves Vikingo en la década de los 70. Más adelante hablaremos de ello. Mientras tanto, no está de más un toque de humor retro con el venerable doctor Chunga. Voy a dar una vuelta por uno de estos agujeros prietos. ¿Cómo se llaman? ¿Agujeros qué? ¡Agujeros negros! ¡Efectivamente! Por unos. Y vi. Y me di cuenta, ¿verdad?, que comparados a ese universo lleno de galaxias, estrellas y sistemas planetarios, somos, mira, muy pequeños, ¿eh?
¿Sabían que ustedes mismos pueden hacer su propio cohete? Y entonces, al empezar a aumentar la presión, vean ustedes, ¿qué creen ustedes que sucede? Pues hombre, como decimos los hombres de ciencia, toma la barbón, efectivamente. Entonces, cuando estén listos, por favor, arrojen el conteo para que estos cohetes surquen los aires. Por favor, venga de ahí. 5, 4, 3, 2. Ay, en cualquier momento puede suceder una cosa verdaderamente maravillosa. Aquí vean cómo está entrando la energía. Ahí viene, ya lo vi. Cuidado con los invitados, ve. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica. Enseguida hablaremos de lo que la ciencia investiga sobre el planeta Marte, pero antes vamos con Silvina Espinosa de los Monteros. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué nos traes hoy en la sección Pensamientos en Rotación? ¿Qué tal, Pepe? A continuación, el doctor Jaime Vesprosbani nos comenta cuál es la importancia de la magnetoresistencia gigante. Qué palabritas, ¿no? Pero bueno, es el nombre del descubrimiento, gracias al cual el francés Albert Fert y el alemán Peter Grönberg fueron distinguidos con el Premio Nobel de Física 2007. Bueno, esto tiene relevancia en el área de cómo guardar y cómo transmitir información en una computadora. Si nos vamos a la parte que guarda la información en una computadora, que es el disco duro, sabemos que un disco duro tiene, por ejemplo, 20 gigas. Eso quiere decir que tiene 20 mil millones de unidades de información. En una unidad de información básica se guarda la respuesta a la pregunta sencilla como un sí o un no. Esta es una parte de la aplicación. La otra parte tiene que ver con transmitir esa información a la computadora que necesita procesar esta información. Una unidad básica de información va a representar el sí o el no, si está magnetizada o no magnetizada, o sea, si se comporta como un imán o no. Ahora, en cuanto a la parte de transmisión de esta información, podemos pensar en una corriente de electrones y en el hecho de que si se tiene esta corriente o no se tiene esta corriente. Entonces, nosotros tenemos que construir un mecanismo que traduzca esta información. Cuando imaginamos lo que se llama una cabeza que se acerca a esta unidad básica de memoria, si la unidad está magnetizada, eso va a cambiar la magnetización de la unidad, y el electrón, que también es un pequeño imán, se va a comportar distinto de acuerdo a si esta unidad está magnetizada o no. Es importante en todas las áreas en donde se requiere guardar información electrónica, en todos los aparatos electrónicos que usan una memoria, en especial pues una computadora portátil, un iPod. Todos estos aparatos utilizan memoria, y en todo se requiere acumular la mayor cantidad de memoria y leerla con la mayor eficiencia en el menor espacio posible. Y este efecto, que es un efecto muy sensible, permite ese objetivo. Pues estos descubrimientos, Pepe, son en gran parte responsables de la enorme capacidad de los discos duros que usamos en las computadoras actuales. Pues bien, del viaje al interior de las computadoras, pasamos ahora a la inmensidad de un viaje espacial a Marte. El doctor Rafael Navarro González probó que hace 30 años los experimentos de las naves Vikingo de la NASA fallaron al concluir que no existía vida en Marte. A continuación, nos explica qué es lo que pasó. El problema que tuvieron las naves Vikingo es que los calentamientos del suelo lo hacían a temperaturas bajas y van desde 200 grados a 500 grados centígrados. Si nosotros replicamos esos experimentos en Atacama, no encontramos compuestos orgánicos. Tenemos que ir a temperaturas mucho más altas, como 750, para poderlos liberar. El problema que tuvo aquí el Vikingo es básicamente como cuando uno pone un pan en el horno. Si uno no sube la temperatura adecuada al horno,
el aroma que tiene el pastel o el pan no va a salir. Y eso es lo que le pasó al vikingo. No subió la temperatura lo suficientemente alto como para liberar esos compuestos refractarios que son estables a temperaturas bajas. Y ese es el problema que encontramos en el vikingo. Hemos detectado dos. Uno son compuestos orgánicos que son muy estables con el calor, no serían detectables, o bien si hay niveles altos de hierro, el hierro los destruye. Esos problemas los tenemos que resolver para poder detectar compuestos orgánicos en las misiones futuras. Pues queda claro, no vamos a encontrar enanitos verdes, tampoco ovejitas verdes, a pesar de la insistencia de la oveja eléctrica por hallar a sus hermanitas marcianas. No sabemos lo que vamos a encontrar en Marte, dice el doctor Navarro González, pero quisiéramos que fuera materia orgánica, así lo dice. Ya lo sabremos. Lo que ya sabemos hoy es que la curiosidad de la ciencia no tiene límites. Pasamos ahora a la sección Aguas con el hacker con la Monse. Querido hacker, bienvenido a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy el tema que hemos estado tocando es el de la posibilidad de vida en Marte. Y bueno, con computadoras ha habido algunos experimentos, tal vez, para tratar de detectar señales en el planeta rojo, ¿no? Bueno, de hecho, hay grandes experimentos a través de radiotelescopios que lo que están buscando señales inteligentes. No sé qué tan inteligentes sean las señales de televisión, pero son señales finalmente inteligentes, ¿no? Hay cada programa, a excepción de la oveja eléctrica. Ah, bueno, por supuesto. Pero el punto es que esas señales se están recibiendo en los radiotelescopios de todas partes del universo y se están tratando de analizar. Lo que se hace ahora es cómputo distribuido. Hay un programa que se baja de la red, que uno puede poner su propia computadora a analizar señales para alguna institución científica, para ver si hay una, hay inteligencia en alguna región del universo. Quiere decir que de alguna manera podemos colaborar en este programa con nuestras computadoras, con nuestra red abierta en Internet, a estas comunicaciones posibles, al análisis de estas frecuencias. Así es, pero esto solamente funciona cuando no uso la computadora. Es decir, cuando está el salvador de pantallas o no le estoy usando, ese programa entra y usa los recursos de mi máquina, solamente en ese caso. Pero ¿cuáles serían los problemas que podríamos tener al estar contribuyendo generosamente a un proyecto de esta naturaleza? Hay que saber con quién está tratando uno. No falta la idea de que cualquier programa permita el análisis de esta información. Quizás hay algunos lugares donde estos programas no son para eso y nos meten un virus y nos hacen creer que analizan algo y además nos están quitando información o nos pueden hacer algo. Hay que saber con quién tratamos. Bueno, pues como siempre tenemos el problema de que los enanitos verdes en el imaginario colectivo, los marcianos, siempre están vistos con algo de temor y este temor continúa en nuestras computadoras a través de este tipo de programas informáticos. Así es, hay que tener cuidado siempre. Muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias, Pepe. Vamos ahora con nuestra compañera Miriam Moscona en la columna Veo Veo, la belleza en la ciencia. Hoy hemos estado hablando de que los marcianos llegaron ya, hemos estado hablando un poquito de ese gran chachachá. Y bueno, resulta que Miriam Moscona, como siempre, en su sección nos presenta un ángulo que está relacionado con la ciencia y que en esta ocasión está relacionado también con el mundo de Marte. ¿De qué nos vas a hablar hoy, querida Miriam? Fíjate, Pepe, que hace unos 10 años hubo un descubrimiento que desató toda una polémica acerca de si había posibilidad de una vida, aunque fuera a nivel bacteriano, en Marte. Y todo esto se dio porque en la Antártida apareció un objeto extraño que alguien recogió. Vamos a ver estas imágenes. Quizá algunos se acuerden de la polémica levantada en agosto de 1996 por el descubrimiento de posibles huellas fósiles de vida en un meteorito de origen marciano. Se trata del famoso meteorito ALH84001 que usted está viendo en estos momentos. Este meteorito se encontró en la Antártida en 1984. La presencia de una perturbadora escultura intergaláctica de tan solo 2 kilos de peso.
Según los análisis efectuados en las fracturas que presenta, se sabe que se formó hace 4.500 millones de años. Hace 16 millones de años, sufrió un impacto que lo lanzó fuera de Marte. Después de vagar por el espacio durante ese tiempo, cayó en la Antártida hace 13.000 años. La Antártida es el sitio ideal para localizar presencias oscuras en el hielo, aunque en este caso nos tardamos muchos miles de años en que alguien la encontrase. En un principio se hizo una publicidad excesiva sobre vida primitiva en Marte a partir de este hallazgo. ¿Puede seguirse afirmando esto? Al parecer, no. Se encontraron algunas bacterias en el interior del meteoro y a partir de ello se especuló sobre esas bacterias. Existen varias teorías al respecto, pero por el momento no hay confirmación oficial. Más allá de la posible vida biológica hace millones de años en Marte, nosotros le presentamos la belleza de estas imágenes que literalmente nos cayeron del cielo y siguen acentuando la gran incógnita de la humanidad. Pues como diría Pedro Ferriz, ¿estamos solos? La poesía, la imaginación y la belleza en la naturaleza y en la ciencia con Miriam Moscona. Llegamos así al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Nos vamos a ritmo de cha-cha-cha en este programa que estuvo dedicado a lo que sabe la ciencia sobre Marte y a lo que nos imaginamos sobre los marcianitos. Así es, Pepe. La próxima semana charlaremos con el doctor Reyesaro Valencia sobre lo que dice la ciencia en torno a los trastornos del sueño. Si usted tiene que contar ovejas eléctricas para poder dormir, no se pierda este programa. Escríbanle a La Oveja Eléctrica. Nos encuentran en el correo electrónico laovejaeléctrica@22mx.tv. Nos dará mucho gusto recibir tus opiniones. Nos vemos en La Oveja Eléctrica porque en Canal 22 la ciencia también te ve.